de mi amor, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendito Dios, un jueves más por acá con ustedes. Y déjenme decirles que estoy compartiendo el video para que lleguemos a más personas. Me van a disculpar esta nariz gangosa que traigo el día de hoy, pero pues uno se enferma por andarse mojando, por andar de bazarista, por andar creyéndosela muy chida que no le va a pasar nada los domingos. Pero pues ni modo, ahora sí me tocó la de malas. Pero estamos aquí, claro que sí, el día de hoy traemos, que seguramente ustedes ya vieron quién está con nosotros. El día de hoy hace falta una integrante muy feliz. Pero, pues no pudo venir, ¿verdad? Pero pues obviamente es un grupo de emprendedoras. Un grupo de dos. Ella es Fanny y es dueña, señora y creadora de Regalo Cósmico. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, ¿qué quieren, gente? No moleste. No trae a su público, no aplaude. ¡Bravo! Eso. Que es que de verdad el público viene como que muy apagado. No saben qué pública jajal tenemos aquí atrás. Pues chulos, el día de hoy vamos a hablar de cosas cósmicas, como por ejemplo, ternurines cósmicos, chavaldrines cósmicos. Oigan, pero nos hizo ahí, no trajo así como que todas sus cosas cósmicas la Fanny. Ahorita vamos a ir pidiendo poco a poco para que vaya saliendo. Fanny, muchas gracias por estar aquí. Hace falta Doña Colocha, pero pues no está. Anda de gira artística. Claro que sí. Fanny, ahora sí, cuéntanos un poco de Regalo Cósmico. Con K. Con K me dijo ayer. Sí, bueno. Compón tu flyer, mami, porque no es así nomás. No es cualquier cósmico. Bueno, es que resulta que mucha gente con si es cósmico, piensa que vendo, ¿cómo se le llama? Pastelitos cósmicos, galletitas cósmicas, y no es eso, sino que son figuras coleccionables más dirigido a lo que es el anime. Entonces, ¿el anime y lo otaku lo mismo? Pues sí, van casi de la mano, porque Son hermanitos. Sí, porque los otakus son los que les gusta demasiado ese tipo de, vamos a decirlo, de caricaturas japonesas, pues. Entonces, también yo estoy aprendiendo con ellos, porque al principio Regalo Cósmico empezó vendiendo Funkos. Son unos, bueno, sí, como unos cabezones. Unos monitos cabezones, de la marca Funko. Entonces, primero se empezó, bueno, yo entré después porque primero fue la colocha, que se llama Gaby. Entonces, Gaby empezó vendiendo mediante Facebook, Marketplace, toda esa onda, se iba a ir a entregar a lugares estratégicos y todo eso. Bueno, empezamos así, 2 años en línea, ya después ya yo me metí también porque ella es la parte como de la gestión, la parte fría, pues, porque aquí su servidor es más de publicidad, de diseño y cuánta burrada se me ocurra. Obi, dice. Toda una... ¿Qué estudiaste? Comunicación. Comunicóloga. Exacto. ¿Cómo se le dice? Sí, comunicación. Entonces, Y aparte es la cara bonita que sale en los videos. Ya la veo un poquito más ahí de que haciendo videos... y las historias, videos en vivo, ¿cómo funcionan los videos en sí, vivo? Sí, la verdad sí, yo pensé que no, porque ahora sí que mediante el andar de Regalo Cósmico, que fue primero en línea, ya después nos metimos a bazares, no sabíamos. ¿Cuántos años llevan ya? Vamos a decir que vamos 3 años, 4 años, por ahí más o menos, era como que fue un año muerto en línea, ya después del otro año fue ya más formal, pues, o sea, crear página, porque no teníamos página ni nada de eso. O sea, Gaby vendía desde su Facebook personal. Exactamente, así, entonces ya después me dijo, no, si le quieres entrar, yo, bueno, pues sale, a ver qué sale de este bendito negocio, y pues... La millonaria. Aquí de alucines, ¿no? y pues ya se dio. Ya empezamos en los bazares, porque ahora sí, no voy a olvidar el primer bazar en donde nos metimos, porque fue un 5 de marzo, en el 2022, que ese fue nuestro primer bazar,
Ahora sí que con miedo, o sea, sin saber qué es, porque ¿quién te invitó a...? Nadie, nadie, sino que yo la encontré así nada más y no sabíamos casi nada, pues decía, no sabías ni qué era. Nene, la neta, nene, este. ¿Pero qué decía, bazar o tianguis? Ah, no, decía bazar. Bazar porque es, primero empecé con, no sé, creo que ya, no sé si esta todavía se llamaba Arena Bazar o algo así. Entonces, ella empezó en el Bicentenario, de ahí, no, que ahí no es de ustedes, ustedes no pertenecen a ese. Hay otro bazar al lado de nosotros que se llama coleccionables Bicentenario, me parece. Entonces, ahí fue donde empezamos. ¿Qué era lo mismo? O sea, el parque redondo, pero dividido. O sea, los coleccionables acá y el bazar de arena de este lado, ¿no? Sí, entonces, pero... De hecho, creo que la foto que subimos al flyer están en ese bazar. Y están justo a la mitad. O sea, están así como que en el limbo. Sí, de hecho, sí quedamos ahí, ¿cómo se le dice? Colindando con el otro bazar, pues. Entonces, ahí fue donde... 60 centímetros de mesa de un bazar, 60 centímetros del otro. Ajá, y me parece que también era vecina con parte de tus hermanas, creo. Ajá, sí, sí. Bueno, pues ahí fue donde empezamos a meternos, ahora sí, físico, porque mucha gente... La desconfianza anda en línea de que... Sí, claro, siempre existe. Sí, no, es que el regalo cósmico va a estafar, nada más piden anticipo y no entregan y así. Entonces dije, bueno, vamos a probarlo, pues. Fue que desde ahí, desde el 5 de marzo, en el Bicentenario, empezamos a vender más presencial, pues. De hecho, si no mal recuerdo, el 5 de marzo fue la primera vez que se hizo ese bazar ahí. Ah, caray, eso sí, no lo sabía. Sí, 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 porque fue marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, ya llevaba como 4 meses así chido cuando se hizo el último bazar también, porque... Les cayó un aguacerazo, pero sí. Que se llevó todo. Sí, sí, sí. O sea, de verdad estuvo bien fuerte. ¿Te tocó estar ahí? No, ahí no, porque resulta que tu servidora le dolía la muela, entonces se quitó la muela, entonces yo no estuve ahí, dijera la socia colocha. Ah, resulta que de la nada ya te quitaste la muela y no estuviste en el aguacero. Ella fue la que... Ah, solita le tocó. Porque afortunadamente su mamá nos apoya. Entonces, su mamá estaba ahí. Su mamá, que yo pensé que era su mamá. No. La mamá de Gaby, que se parece más a Fanny. Resulta, pues, ellas fueron las que pasaron el aguacero, el ventarrón. Me decía, pues no, dices que... estaba la carpa y se agarraba y sentía que se subía porque sí estuvo bien sí, horrible. Sí, se llevó todo, lo que el agua se llevó como la película. No, pero sí se llevó bastantes cosas. A mí no, tampoco cosas. Me tocó, pero yo sí mandé mis cosas porque a mí me tocó ir a otro bazar. Y dije, bueno, voy a mandar. No, fue una cosa que, o sea, en ese momento todo, mis playeras y todo lo que llevé, sudaderas, pants, sí. todo, de verdad. O sea, iba mojadísimo. Sí, de hecho... O sea, más el miedo era de lo que es en caja. Muchos de los que de los para compañeros. Ese tiempo, ajá, tú todavía ustedes todavía vendían los Funkos o ya habían cambiado ahora sí que el Funko como que ya es nuestro amigo fraterno porque es con el que iniciamos, es con quien nos conocieron mucho. El producto estrella. Ajá, entonces es como nuestro hijito, pues, ¿no? Pero de por sí, el Funko siempre ha estado de cajón, siempre. Ya de ahí se le fue aumentando a figuras, vamos a decirle, bueno, en el ámbito coleccionable se les llama bootleg, que son las réplicas, no son totalmente originales, pero sí, algunos son calidad premium y otros son calidad ya de plano, que aquí se ve el ojo y acá se ve el ojo. Entonces son calidad marciano. Calidad marciano. Pero esos son los que valen más, la calidad marciano. Entonces, ya llevamos ese tipo de figuras o de productos con calidad de, vamos a decirle, réplica. Y todavía no le metíamos lo más caro porque ya llevaría más inversión, pues. Pero conforme uno va creciendo... Sí, claro, te vas dando cuenta que puedes irle metiendo... Ajá, ves qué más puedes llegar a meterle porque a veces tu público se queda así de... Y ya es todo. Oye, ¿no? Sí, no, o sea, no te pasa que, no sé, ¿y qué vendes, no? Y tú, no, pues tengo tal y tal y tal y tal y tal.
¿Y qué más? Güey, ya se saqué toda la mercancía. Exactamente. No, lo que nos... Ahora sí que lo que nos... tal vez nos tomó un poco de... no, de como de que sí nos... No, no nos enoja, sino como que nos saca de onda. Es en el que lo sacas todo y... ah, por ejemplo, vamos a mencionar ese que tú le dices, el ratoncito. Totoro se llama. No, que Totoro, hay como tres presentaciones que tenemos nosotros. Una que tiene un gorrito de hongo, otro que tiene una hojita y otro que tiene una pala. Ya le muestras, ¿no? Ah, solo eso tienes de Totoro. Y yo, sí, sí, yeah. Sí, hay otros más chiquitos. Ah, pero es que yo lo quería con una así ya voladora. Inventan, ¿no? Ya sí, lo inventan, no, con sí, tal de no comprar. Exactamente, pero ya mejor nos reímos porque al final del día, pues, es parte de... O sea, y después de que metieron calidad premium, calidad marciano, empezaron a vender peluches. Yo no, ahorita he visto que venden tipo así como peluches, pero no, no cualquier peluche, o sea, de esos de que la neta piden. De verdad, yo nunca había visto que la gente comprara tantos peluches, porque son como tipo llaveros. Mm. Sí. Pero hay unos como que de gatito con ropita. O sea, de verdad, la gente... Y no, yo dije, bueno, eso tal vez lo compran los niños. ¡No! Los adultos responsables financieramente compran ese tipo de cosas. De hecho, sí, yo soy parte de esa de ese adultos. Público, porque yo también lo vendo. Sí, de hecho, yo tampoco sabía, la verdad, sino que como hemos ido a distintos eventos y bazares, hay, ahora sí que hay peluches que los puedes vestir y hay peluches que ya vienen totalmente, pues ahora sí que bordadito con todo y todo. Entonces yo no sabía. Tienen un nombre, disculpe la audiencia si está usted por aquí, todavía estoy aprendiendo. Téngame paciencia, pero ese también le compra su, vas a cualquier lado y le ponen su vestidito, su playerita. Como ese muñeco, yo les voy a decir muñeco, no sé si tiene un nombre, que vimos la vez pasada en el bazar de Jotaro. De Jotaro, ¿sí, no? O sea, era un muñequito, era como un Ken bebé. Era como un muñequito, pero tenía su ropita real, de que sus tenisitos, una chamarrita, o sea, se veía muy, muy bonito. Y no sé si sean coleccionables, pero la neta yo no se lo daría a mi hijita. Para jugar, no. No. Aparte que no es como que cuesta 200 pesos, o sea, de verdad, no es como que... Sí, son claro. Son cosas que... que valen, que las tienes debes de tener en una cajita. Ajá, de hecho, ese tipo de vamos a decir, de muñecos, tiene un nombre, o sea, tiene como un, ¿cómo se le puede decir? Una marca, se llama Nendoroids. Esos Nendoroids son los que son articulados, les puedes comprar su ropita, las andas en su basecita. Mucha gente o muchos de los clientes o personas que les gusta, más bien los agarran como... ahorita que está de moda los ternurines, está más o menos así. Así los empiezan como con fotos o videos. Así. Sí, ¿verdad? Se divierte, o sea, pues, literalmente. Pero no es como que vas a jugar, ¡hola, amiguito! No, no es así. O sea, es como para que lo vistas. Yo he visto, ahorita que mencionas eso de los ternurines, que hay gente de verdad que, o sea... les compra como que su casita, los anda ahí, los lleva a pasear, le toma fotos. Sí. Digo, cada quien, ¿verdad? O sea, no sé si sea solamente una moda de otakus, o como se llamen, o todo el mundo está vuelto loco por esos pues animalitos. Yo hasta ahora, hasta donde yo he visto y he alcanzado a percibir, y también la socia, es que hay de todo, o sea, ahora sí que hasta el más grande... es el que le encanta el ternurín, o que si esas figuras que te digo que son los Nendoroid, o sea... ¿Nendoroid es la marca? Sí, yo entiendo que es la marca como tal, porque... ¿Y hay de diferentes muñecos? Sí, en ese sentido sería de diferentes personajes de anime. O sea, son personajes de... Oh, en su mayoría son así. ¿Tú, a ti ya te gustaba el anime, o cuando entraste a Regalo Cósmico dijiste... este es un mundo para mí, hija? Ya, no, bueno, sí me gustaba, pero como veníamos diciendo con otra compañera de bazar del mismo ámbito de anime, yo no sabía que, por ejemplo, Dragon Ball, Arale, Doraemon, Ranma y medio, era anime en ese entonces.
Entonces, sí me gustaba, pues, o sea, yo después del kinder, después de la escuela, pues, echando pozol, viendo tu, sí, ya tu anime, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, o tu caricatura, pues. Pero esa era la de cajón, o sea, era la de cajón y ahí. Yo no sabía que Naruto ya tenía muchísimos años. Yo conocí a Naruto por mi sobrino de 7 años. Bueno, acabo de cumplir 8. Pero yo conocí a Naruto por mi sobrino Fer. Saludos, Fer, que ya vi que tu mamá está conectada. Y también saludos a doña Angelita, que se acaba de conectar. Amiga bazarista también, cómprenle tortas, una verdadera delicia. Y te digo, yo no sabía que Naruto ya existía desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Y cómo lo supe? Porque estaba platicando con mi esposo. A mi esposo le encanta Dragon Ball. O sea, literalmente es así, súper fan de la vida. Ya se sabe todo de memoria, todo lo que dicen los muñequitos. Y obviamente yo vendo calcetas. Entonces, cuando yo pedí calcetas de Naruto, él me dijo, este se llama Fulano, Sultano y Perengano. ¿Por qué pedí esas calcetas? Porque la gente lo llega y me pide, oye, ¿no tienes del viaje de Chihiro, Hashiro, como se llama a niñita, que pensé que era niñito? ¿O no tienes del bambucito en la boca? O sea, ese tipo de cosas que, la neta, por más que me lo expliquen, son cosas muy, muy sofisticadas para mi cabeza. Entonces ahí me empecé a dar cuenta y pues empecé a pedir así que Naruto, esa muchachita que no me acuerdo cómo se llama, la que tiene su... La Nezuko. ¿Cómo se llama? Nezuko. Ah, venía ella, del otro que tiene como un sombrerito y tiene... Luffy. No sé cómo se llama, pero hay un anime, creo que es anime, que tiene como un sombrerito y tiene una bandera como de una... Sí. No me acuerdo. De una claquita, digamos. Ajá, con sombrero, sí. También. Bueno, la cosa es que, o sea, toda esa la gente me llegaba y me decía, de este no tienes. Y yo, no. Una vez tanto fue que un muchacho me preguntó y yo, ¡Fanny, ayúdame! Hola. Sí, o sea, le fui a pedir ayuda a Fanny de que explícame cómo está esta caricatura, porque el muchacho me preguntó y yo, la neta, no sabía qué onda. Pero sí es un mundo, o sea, todo esto del anime de verdad está... O sea, rebasa los límites. Uno puede decir, porque lo he visto en TikTok, es muy... la gente como que se burla de... Ah, jaja, son personas, son raritos y no sé qué. Sí, claro. Pero ya que te metes al mundo de eso, o sea, dices... Güey, esto está volado. No daría mi capacidad para poder entender, aprenderse los nombres. Okay. O sea, pura cosa en otro idioma. Puro nombre raro, ¿cómo la gente puede tener en su cabeza tantos nombres así, japoneses o no sé sí, qué? Sí, se usan más japoneses. Pero entonces tú decidiste entrar a Regalo Cósmico, a Gaby ya le gustaba. A Gaby, sí, bueno, es que es media, ¿cómo te diré? Media, sí le gustaba. Pero no, le gustaba más el hecho de que estaban los monitos, o sea, el Funko tal cual, le gusta mucho el Funko a ella. Entonces, y a ella también le encanta un, bueno, no sé si sea anime o no, pero se llama Avatar, la leyenda del maestro del aire. Entonces, me imagino que vio algún monito así, dijo, no, pues ya, y empezó a ver toda la gama de Funkos que hay y existe. Y dijo, no, pues voy a empezar a vender, porque a mí me comentó, pues está chido, le digo, sí, está bien, que... O sea, ustedes ya eran amiguis. Sí, ya, de hecho, ella la conocí en la universidad, entonces, ya fue que ahí entablamos, ¿cómo se dice? Amistad, comunicación y todo. ¿Ella también es comunicóloga? No, ella, es lo chistoso, ella es, licenciada en gestión turística. Entonces, ella estaba en otra facultad, pero con un amigo en común la conocí. Entonces fue ahí donde se dio la relación. Por eso, ella lo empezó así, porque te digo, le encanta esos monitos de Funko. Entonces yo dije, bueno, en mi vida, porque ella le empezó, le dije, nah, nunca me voy a comprar unos porque está carísimo. Sí. Carísimo. Y de verdad que todo, hace tal vez 1 o 2 meses atrás, vino otro compañero que es Dinat. También, o sea, nos presentó su colección de juguetes y todo, y de verdad son cosas muy caras. O sea, el coleccionismo yo creo que no es para todos, pero puedes, como dice Dinar, o sea, no literalmente tienes que coleccionar cosas caras. O sea, puedes coleccionar hasta estampas, o sea,
por eso se llama coleccionismo, no es coleccionismo de juguetes caros, ¿no? O sea, sí. Y por ejemplo, eso que tú dices que esos Funkos son caros, la neta, son caros. Son caros. Fíjate que a veces se devalúan, porque ya resulta que ya no te salen tan caros. Eso no lo sabíamos, sino que con el tiempo va uno aprendiendo, ¿no? Porque igual nos decían, no, es que ustedes están a vender Funkos piratas o cosas así. Y ya el mismo cliente nos iba diciendo, ¿sabes qué? Voy a revisar el Funko, ¿no? Porque resulta que el Funko original en la caja de abajo, perdón, en la caja en la parte de abajo tiene una serie. Entonces, en la serie de abajo tiene que coincidir con el monito que viene adentro, que a veces viene la serie aquí en la papada o en su patita. Entonces, tiene que coincidir en esos dos para que sea legítimo de Funko Pop. Si no, pues ahora sí que están viendo acá. No, es que de verdad, o sea, si tú pones así como que en el Face, en Marketplace, Funkos, te van a aparecer un chorro de Funkos, literal. Y hay gente que hasta los hace, ya te los hace así de que, sí, a ver, voy a hacer un Funko de Fanny, ¿no? Bueno. bueno, sí, esos ya son los personalizados. Que también nos han dicho, pero tampoco les todavía no le hacemos a las manualidades, pues. Reprobamos manualidades uno. Entonces, sí, ella empezó con eso y ya de ahí me dijo, oye, que no, pues mira, pues, si a mitades, si hacemos esto, tú haces la parte de publicidad y así. Y le metes tú también ahí inversión. Bueno, ya fue que ahí fue donde me incluí. Ya después de los 6 meses que ella empezó, ya empezamos a apoyarnos mutuamente, pues. Ya fue que te digo que ahí empezamos en lo físico, pues, ir a los bazares. Y ahorita ya llevan casi 2 años, dos digamos, años, ¿no? Ajá, en bazares. Ahorita únicamente llegan al de Hoyumay. Así es, ahí estamos en el de Hoyumay. Todos los domingos. Pero pusieron tienda. Ya tienen su espacio físico. Quisimos aventurarnos en un espacio físico porque pues ya la gente, te digo lo mismo, por la desconfianza, que por qué no tienen un lugar físico, si tienen un montón de cositas y que no sé qué, y nosotros así de, porque cuesta, paga, rentar. Sí, es como le digo a Gaby, ¿no? Le digo, si el cliente me ayudara a comprar, aunque sea desde 10 pesos, eso sería más fácil llegar al lugar. Entonces, pues ahora sí que gracias a Dios, a ustedes los que nos compran, nos recomiendan, aquí a nuestra amiga Chaponecota también que nos está invitando, hemos podido... Por ahí anda Gaby conectada porque puso no se mira, pero ya se mira porque se había apagado el iPad anterior, ya regresamos, ya nos vemos. Hola Gaby, ¿cómo estáis? Ahí puedes comentar, ahí me ayudas con algunas cosas. Pero sí, la neta, o sea, la gente, yo entiendo que a veces es como que, ay, no, qué desconfianza, ¿quiénes son estas? Sí, ¿quién está detrás? Y eso he aprendido a lo largo de estos 4 años que llevo yo como emprendedora, que la gente siempre quiere saber quién está detrás de la tienda, detrás del emprendimiento, y por ejemplo, yo no las había visto. Pero ahorita ya vi que las cósmicas, yo les digo cósmicas, no sé si todo el mundo le dice cósmicas, pero bueno, para mí son mis amigas cósmicas. Yo me he dado cuenta que ahorita ya está saliendo como más la carita de Fanny, ya sale así como que Gaby atrás de hola, ¿cómo están? déjenme trabajar. Pero eso es lo bueno. Y ahorita que ustedes ya se dieron la oportunidad de poner un local, que la neta, felicidades, o sea, no es cosa menor, poner un local, ¿únicamente están ustedes ahí o hay alguna otra marca con ustedes? No, de hecho, únicamente estamos nosotras. Ahora somos sí que... envidiosas. Sí, somos... empezamos anteriormente con otros compañeros, pero pues dijimos, no, pues vamos a ver qué se siente solita, ¿no? Para que ya... Vamos a matarnos solas. Sí, exactamente, así es. Entonces estamos en esta experiencia de asumir todos los gastos, todo el tiempo, porque al final del día tu emprendimiento, como tú también lo has de comprender, es como otro bebé. Sí. O sea, lo tienes que estar cuidando todos los días, casi a todas horas, porque también dormimos y descansamos. Pero no te digo, no creo que no exista una persona que te mande mensaje a las 6, 5 de la mañana. Sí. A la una. Sí, a la una. O sea, me pasa, yo la neta me duermo a las 9. Y si no pongo en silencio mi teléfono, les juro que me llegan mensajes 2 de la mañana. Hola, ¿tienes calcetas de tal? Hola, ¿tienes champú de no sé qué? Güey, no es hora de andar viendo si se te cae o no se te cae el pelo, mana. Dormite un rato.
Sí, hay gente, sí, hay, sí. Hay clientes que no sé si están alterados su realidad del espacio-tiempo, pero sí te mandan mensajes a esas horas. O sea, sí. Y literalmente, cuando te dedicas 100% a la venta, que no sé si sea tu caso, uh-huh, o el de ustedes, que de ahí sale todo, o sea, para comer, para vivir, para divertirse, para todo. O sea, hay veces que dices, bueno, ni pedo, te contesto para vender. Con las maestras. Sí. Está bien. Está bien, sí. Digo, a mí me ha pasado así, que no, ya es hora de dormir. Y veo que tengo mensajes de clientes, bueno, ni pedo, me le va. ¿Qué es una docena? Órale, va, contesto. Sí, soy. Sí, de hecho, sí, bueno, por el momento me dedico a, ahora sí que al regalo cósmico. Porque ahora sí que... por tiempos libres o después del regalo cósmico ya me dedico a diseñar o a más a diseñar o andar ahí viendo ¿cómo se le puede decir? Como community manager más o menos con otros amigos o alguien que me contrató, no externo, pero de ahí ahora sí que de 12 del día hasta 7 de la noche es regalo. Bueno, a esa hora presencial. A esa hora abren la tienda de 12 del día a las 7 de la noche. Ah, está bien. Ya está de ahí. Chido el horario. Sí, porque por la parte en la que estamos nos dimos, bueno, yo me di cuenta que pues además a esa hora está el auge de la gente que va para el kinder, va para la primaria, sí, o va a estar bajando los chavitos de la secundaria. ¿Dónde están ubicadas? Sí, estamos en la cuarta poniente sur, entre novena y décima... Ah, no, perdón. Sí, cuarta poniente sur, entre novena y décima sur. Está... Y yo, sí, una, dos, tres. Yendo de cuántas cosas, ¿no? Sí. Sí, y como referencia, en la esquina hay un sanatorio que se llama Sofía. Estamos casi atrás. Ah, sí, ya sé, claro, aquí cerca. La más GPS, dice. Claro. Saludos por ahí que se está conectando a Loli. ¿Será doña Loli? ¿Será ya Loli la del agua? No, bueno, pues ahí tienen Miss Cósmicas, pusieron su tienda. Ahora sí, pero siguen vendiendo ustedes en Marketplace, o sea, normal. Sí, ahora sí que es eventual, porque a veces, ahorita como nos estamos ahora sumergiendo más en el regalo, ya no, la verdad ya no estamos subiendo constantemente contenido para Marketplace. Como todos llegan al bazar, entonces ya es más fácil ahí, oye, pues aquí está nuestra página, si gustas. Ahí directamente puedes preguntar por lo que tú gustes y lo que hay en existencia también. Siento que el Marketplace ya es como tu inicio. Ya una vez que terminas, ya hiciste tu clientela, ya te sales de ese feo lugar porque todo el mundo vende todo y no está tan chido. ¡Claro que sí, es Tía Loli! ¡Tía Loli, cómo está! La veo el domingo con un pozol, tengo mucho hielo porque estoy enfermita. Voy a llevar mi carpa, así que se venga la lluvia. No, que no se venga la lluvia porque está rota mi carpa. Bueno, se nos terminó el tiempo. ¡Qué rápido pasa el asunto! ¿Tus redes sociales? Muy bien, me pueden encontrar como Regalo Cósmico con K, Tux, tanto como en Facebook e Instagram. De todas formas, pueden ir a checar mi Instagram en las historias. Quedaron las redes sociales. Quedaron las redes sociales. Y pues aquí hay un comentario que dice: no se ve. Y dice: Regalo Cósmico Tux. Entonces son ellas. Síganlas en redes sociales. Vayan a buscarlas en la tienda, claro que sí. De 12 del día hasta las 7 de la noche. Ahí está, para que todo lo que quieran, así, cositas bonitas, de verdad, las pueden encontrar ahí. Y los domingos las encuentran en Hoyumayo, en la parte atrás del lago, porque luego piensan que estamos en el lago. No, estamos ahí, estamos más allá. Miren, donde dice Hoyumayo, sobre la quinta ahí, norte, quinta, sí, a ver qué es. Ahí entran y derechito van a ahí ver un arbolón. Ahí están siempre en el mismo lugar, que creo que es el 48, el de nosotros, de ahí, sí, si no solo quiere cosas cósmicas, figuras, también hasta aquí nuestra compañera vendiendo calcetas también. ¡Obi! Siempre estamos ahí todas juntas, enfrente está ¿quién se pone? La abuela Tete, del otro lado, bueno, de verdad, el bazar se pone bien alegre, así que, compre aquí, así dice, Regalo Cósmico, compre aquí. Bueno, publicidad.
Pues ahí está, recuerden que las atiende Fanny o Gaby, la colocha. La colocha que no vino, pero vayan a verla. ¿Ella no sé, ella está en tienda? Sí, pero ella llega después, como a las 5, ella sí la pueden llegar. Si quieren entrevistar, reclamar y todo, es a las 5. Si cinco. Quieren reclamarle a la jefa, ella llega después de las 5. Exactamente. Yo solo soy vendedora. Pues Fanny, muchísimas gracias por haber venido y obviamente también Gaby, gracias por haber abierto esa tienda tan hermosa, que la neta mi hijita y mis sobrinos son fan de, mi mamá también es fan de ir a comprar pollitos en regalos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, nos vemos el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Bazar de Mujeres Unidas. Pues ahí visítenos y obviamente síganos en redes sociales. ¿Algo que quieras agregar, Fanny chula? Nada, pues, bueno, sí, más bien gracias a ti por el tiempo y el espacio. La verdad, nadie se había tomado el tiempo ni el espacio para más bien invitarnos. Quiero hacer un corazón como lo hacen los... ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Me salió! Entonces, muy, y gracias a ustedes también, a los que nos están viendo. Y vayan a conocer nuestra página, nuestra tienda y también aquí el de la amiguita para que se vayan con buenas cositas. Nos vemos el domingo en el bazar y obviamente gracias al Diario Ultimátum por todos los cultivos de corazón del mundo. Gracias al Diario Ultimátum por darnos este espacio. Nos vemos el próximo jueves, chulos. Un beso, cuídense mucho. Bye. Adiós.